Gracias a todos ustedes, los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los dominicanos y dominicanas que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Muchísimas gracias. Mucha gente reaccionando. Yo he visto, y aquí mismo en Santo Domingo, cuando alguno viene desde Estados Unidos, de cualquier parte, me los he encontrado en plazas o lo que sea, porque Televisión Dominicana es uno de los medios más idóneos que la gente utiliza cuando vive fuera de nuestro país para vivir allá, pero estando aquí, como dicen, estoy aquí, pero estoy allá. Entonces, gracias a tantísima gente. En estos días, por supuesto, son días previos a un proceso electoral, cada vez más. Estamos muy cerca de las elecciones para escoger el presidente o presidenta de este país y, por supuesto, a los miembros del Congreso Nacional, en este caso, Senado y Cámara de Diputados. Uno de los aspirantes a la Cámara de Diputados a tener un banco en ese hemiciclo es Jonathan Liriano. Él pertenece a la organización País Posible y ha sido durante mucho tiempo, Frente Amplio, mírame a mí, Frente Amplio, que busca un país que sea posible también, en cierto modo. Frente Amplio y que bueno, es periodista y ha trabajado también mucho tiempo y ha estado acompañando diferentes procesos en nuestro país. Así que Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Yo estoy muy bien, gracias a Dios y gracias a ti por la invitación. Tú sabes que es un honor, soy tu admirador. Jonathan, cuéntanos cómo ha sido esta campaña para ti. Porque los partidos grandes se están quejando de que no tienen dinero. Entonces, los partidos que están arrancando, que están empujando, que están luchando, yo me imagino. O sea, ¿cómo hacer campaña dentro de estas circunstancias? Mira, después de yo dar tanta pata en los movimientos sociales, de estudiar el sistema político, de padecerlo también, también del periodismo, de hacer muchas críticas, decidí entrar a la política. Formamos el movimiento Bien Común en el 2019, cuando nos retiramos de Marcha Verde. Y traté, junto con un grupo de amigos, de encontrar cuáles eran las trabas principales para hacer política y cómo superarlas. Y ahí, tomando en cuenta el Latino Barómetro, identificamos que la desconfianza es el principal obstáculo de una fuerza alternativa, porque además de que todo es, hay mucho clientelismo, la gente no confía en los políticos, en la política. En esa época, en el 2019, era cerca del 80%, especialmente de los jóvenes, que de los 80% de los jóvenes que no se identificaban con ningún partido político. Entonces, ante la falta de confianza, pues nosotros nos pusimos ese escenario. ¿Cómo se construye la confianza? La confianza se construye con cercanía, con trabajo, no con palabras, porque ya la palabra está desgastada en la política mucho. Así que decidimos definir un modelo de campaña y de política que me ponga en contacto a la candidatura o al proyecto político cerca de la gente. Y hemos dedicado algunos años a eso, estar cerca de la circunscripción, por eso trabajé en Santo Domingo Este, por eso tengo contacto con los comunitarios, y mi campaña se basa básicamente en ir a las casas, a los hogares y presentar mi propuesta a la persona que esté en esa casa, en ese hogar, y a través de las redes sociales. Para mí ha sido muy efectiva, no se requiere mucho dinero, hemos puesto algunos afiches y eso, quizás pongamos uno o dos vallas. ¿Cuáles son tus comunidades? Y las comunidades que me tocan son todas las que van desde las Charles de Gaulle hacia el este, en Santo Domingo Este, incluyendo Boca Chica y Guerra. Eso es Invivienda, Jaina Mosa, El Almirante, todo lo que está en la autopista de San Isidro, Los Frailes y toda la Franja de las Américas, San Luis, El Bonito, Villa Liberación, El Tamarindo, Boca Chica y Guerra. Y todos los demás sectores que forman parte de ese cuadrante, es la más grande del país, lleva 11 diputados y hasta ahora soy el único que le ha presentado a la comunidad por escrito una propuesta legislativa. Y eso también nos llena de orgullo. ¿Tú crees que la gente, por qué vota la gente? Por diferentes razones. Ahora mismo el clientelismo tiene secuestrada parte de la población y del electorado y de la democracia en República Dominicana. El clientelismo instalado y desarrollado por los diferentes partidos grandes, la competencia se basa en clientelismo. Y especialmente en los sectores más vulnerables, que tienen mucha necesidad, y no es que sean ignorantes, es que no tienen otra oportunidad de sacarle algo a la política, porque la política no vuelve por ahí, a menos que sea en tiempo de campaña por lo regular, y la gente entonces intercambia el voto por algo material, porque otra cosa, una política pública no tiene. Pero en ese sector también hay mucha gente humilde que no es parte de esa cultura, y hay muchos sectores clase media que están buscando opciones diferentes. Entonces, la gente vota por esas dos circunstancias, ya el voto crítico es un poquito más complicado, y el tema también de los partidos grandes, también la gente se inclina por la espiral del silencio, por los partidos más grandes del silencio. ¿Espiral del silencio le llamas? Sí, así se llama.
por eso tú crees que por esa razón es que es un son varios factores, está el clientelismo, está la espiral del silencio y también está el voto crítico, que no es tan pequeño como algunos creen, pero a veces el voto crítico no encuentra dónde pesa más. Para, por ejemplo, para que los partidos grandes en República Dominicana, estaba conversando con Rosario Espinal sobre cuáles son las razones por las que el sistema de partidos políticos se mantiene. Dice que primero que y los candidatos en el gobierno generalmente tienen más esperanza. Dice el PLD estuvo cosechando la división de la de sus opositores durante mucho tiempo y que la economía iba relativamente bien. Y dice ahora el Partido Revolucionario Moderno cosecha la división de los opositores. ¿Es posible confrontar con un sector gubernamental, como por ejemplo con un partido oficial que tiene el control del Estado, que tiene los recursos y el apoyo y en cierto modo como ese aire, ¿no? ¿Con oposición segmentada? Es posible. El problema es que la oposición que viene del PLD y la Fuerza del Pueblo, que son una misma fuerza política, es un equipo dividido. Entonces eso lo dificulta. También es un equipo que comenzó una nueva competencia sin identificar ni corregir los errores del pasado. El PLD no hizo mea culpa. Para el PLD el problema de este país es la marcha verde. Y tú lo ves en las redes sociales poniendo nombres de gente marcha verde que está nombrado u otro. Sí, de todo. Pero entonces, para ellos el problema no es Danilo. No lograron entender que la marcha verde era la expresión de un hartazgo. No, ellos lo que hablan es de Jonathan Liriano, de Carlos Pimentel. Ellos no hablan de Danilo, ni yo de siempre Jan Alain, he dicho que ni sí. De Jan Alain. Yo siempre he dicho el problema no es Jan Alain, es Jonathan Liriano para el PLD. Pero que yo siempre he dicho, si Jonathan Liriano, Pimentel o los que fueran, pudieron mover aquí los miles de personas, entonces ya tú ganaste. Eso sería el mayor privilegio, o sea, que alguien pueda pensar claro. Que la Marcha Verde fue el fruto de una persona o de un grupito de personas. Entonces, dime, tú, ¿cómo logras eso? Tú le dices, vamos a la Plaza de la Bandera y va a ir todo el mundo. Una tontería, pero básicamente eso ha sido para evitar que sus propias nuevas generaciones identifiquen lo que pasa en toda parte del mundo. Cuando un equipo político pierde los procesos, se retira y le da el paso a otra gente. Entonces, los partidos han sido secuestrados por el mismo liderazgo y tienen ese relato. Entonces, yo creo que no es tan, es difícil. Por ejemplo, el sector de donde yo vengo, para mí el principal problema es que dedican demasiado tiempo a lo social y no a lo político electoral. Y siempre llegan tarde a los procesos. Se fragmenta mucho y son muchas las variables, lo que te quiero decir, que afectan estos procesos cuando se está en la oposición y el gobierno lo aprovecha y también está la cultura y la espiral del silencio, que para mí es ahora de las cosas más relevantes porque se ve una oposición que está totalmente fragmentada, sin esperanza, sin expectativa y sin renovación en su discurso. Entonces eso es de preverse lo que va a ocurrir. ¿Tú piensas que esa consecuencia de la oposición que dice segmentada y el sitial en el que se encuentra el Estado, el gobierno? Lo primero es preguntarte, por ejemplo, si crees, como dicen los grandes partidos en oposición, que este gobierno ha estado utilizando recursos del Estado. Mira, el uso de recursos del Estado y el mismo clientelismo es parte de la cultura dominicana. No te voy a decir que ha sido un uso de los recursos del Estado como lo hacía el PLD. Incluso para tú tener algunos elementos, tienes que tener elementos materiales. Pero sin duda, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo son partidos grandes que forman, dirigen la cultura política de este país. Y en el territorio tú ves que ha habido práctica de ese tipo. Pero yo creo que no se puede comparar con lo que ocurrió en otros, no se puede justificar ni se puede comparar con lo que ocurrió en otros elementos, en otras etapas. Y tampoco es la causa principal de lo que está ocurriendo aquí con la oposición, porque la oposición no quiere reconocer sus errores, su división, ni reconocer el origen de la derrota anterior ni la que va a tener ahora mismo. O sea, tú sabes buscando... que tú usaste para decir de la prevalencia de los partidos, los grandes partidos, particularmente del que está en el poder y de tener ese liderazgo, el tema de la teoría de la espiral del silencio, que sí. Lo que indica básicamente es que una persona tiene socialmente miedo de quedarse aislada, de quedarse solo, de quedarse un poquito, y primero identificar, ¿de qué están hablando eso? Bueno, yo me voy, como que identifico quién va a ganar y me sumo. Lo que hacen los pequeños partidos, que van y se suman, se montan en ese carro que asumen ganador. La gente que se anima a acompañar proyectos pequeños, que son incipientes, que están naciendo, que dicen, este es un proyecto, yo apuesto por razones distintas, ¿por qué lo hace? Y sobre todo, ¿cómo tú sientes que lo acoge la gente? No necesariamente lo que la gente dice, porque puede que en algunos barrios te digan, ay, Jonathan, yo te amo, y después no vote. Sí. Pero que tú tengas
la conciencia plena de que dice esa persona viene a este proyecto político que es diferente, que no le estás diciendo mañana le voy a dar un empleo, que no le estás diciendo tenga 2,000 pesos, que no le estás llevando una funda frente a su casa. Entonces, ¿cómo se convence a ese electorado? ¿Cómo tú lo ves? ¿Y cómo ves la esperanza de que realmente gente como tú, que lo que dice, yo lo que tengo es un plan de gobierno, eso le llegue al corazón de esa población ahí que está secuestrada? Mira, hay mucha gente que está buscando perfiles como el nuestro. No solamente que está esperando, está buscando perfiles como el nuestro. La dificultad para llegar a esa gente es que hay que estar cerca. No es por este país, los políticos, lo decía mucho en el programa de opinión en el que yo participaba, los políticos creemos que de verdad la gente está en política. Nosotros la política lo acapara todo, pero la desafección es tan alta que tú te puedes poner en portada en todos los periódicos y la gente no está en eso la mayor parte del tiempo. Porque la política habla de todos los temas, pero por lo regular no habla de los temas que le preocupan a la gente. Aquí la agenda publicada es una agenda prácticamente secuestrada por la clase política, sin lugar a dudas, que vive hablando de todo y no conecta con la gente. Entonces, ante ese escenario, no es verdad que desde que tú sales en un medio de comunicación, tú tienes una gran parte de esa población crítica conectada. Hay que ir donde esas personas, hay que pasar por su casa, hay que buscar donde te vean, porque la atención ahora está muy segmentada, muy segregada, y la política cada vez llama menos la atención de la gente crítica. Están aislados en otros lugares porque están decepcionados de la política. Y estoy convencido de que proyectos como el que nosotros representamos, organizados, sistemáticos, con una propuesta clara y con participación en el territorio, para ganarse confianza de la gente, no cuando llegan las elecciones. Cuando llegan las elecciones ustedes ya es muy tarde. Trabajan todo el tiempo. Ya es muy tarde. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando tú? Yo tengo un tiempo trabajando, más de 2 años, 3 años trabajando, pero yo como cumplí horario porque era funcionario público, ahora es que le estoy dedicando el tiempo pleno a esa labor. Pero estoy totalmente convencido de que personas, perfiles como el nuestro, que se hagan sentir en las comunidades cercanos, que lleven su propuesta, en pocos años aquí va a cambiar mucho la política. Estoy convencido de eso, pero tenemos que ser persistentes. Y no salir, hay que participar, porque si no, esto es como una competencia por la atención, y si tú no participas, los otros se van a llevar la ventaja. Tú sabes que hay un elemento que yo he estado conversando con la gente y que le digo que me preocupa, que es el tema del contrapeso. Pienso que es necesario que exista, que si el Poder Ejecutivo está en unas manos, que existan en una Cámara de Diputados, existan voces diversas, voces distintas, que en el Senado existan voces distintas, que hay un concierto de voces, pero si son todas las voces del mismo rango, bueno, pues la música se afecta. ¿Qué tú piensas de eso? Sin lugar a dudas, esa es la razón de ser del Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que no sea contrapeso no tiene razón de ser. Debía ser entonces una extensión del gobierno o de los otros poderes del Estado, pero el Poder Legislativo, su naturaleza es la de contrapeso. Pero eso se construye, lo construye la ciudadanía, no lo construyen siquiera los políticos, lo expresa la ciudadanía. En este país no es cultura de eso, pero en este país hace falta que la gente asuma posiciones en estos momentos. Y eso que tú estás diciendo, el contrapeso, lo construyamos entre todos, identifiquemos en cada comunidad qué perfil tiene la posibilidad de hacer un contrapeso y de hacer un ejercicio crítico ante un poder que va a estar muy concentrado en los próximos años, sin lugar a dudas. Y todos sabemos que cuando el poder está muy concentrado, no le conviene a nadie. Estamos ante una posibilidad de generar contrapeso, pero la gente que nos está viendo tiene que buscar los perfiles, los mejores perfiles que están compitiendo para diputados y senadores, y tomar la decisión y convertirse en militantes de promotores de ese contrapeso y de esos perfiles. De otra manera, no va a caer del cielo, porque estamos compitiendo contra una cultura ya histórica del clientelismo, donde quienes llegan al Congreso son los que más dinero tienen para financiar una estructura que sale a buscar voto. El diputado por regular ni sale a buscar el voto directo. Lo que sale es amarrar estructura con diferentes mecanismos de clientelismo y con diferentes mecanismos de secuestro de la voluntad popular. Ahí te vemos, vamos a ir a la pausa, pero ¿qué haces ahí cuando sales a la calle? ¿Qué es lo que estás haciendo, Jonathan? Voy en la mañana, estoy a las 7 de la mañana en una esquina compartiendo mi propuesta, brindando un café a los vecinos que van a trabajar, y en la tarde estoy caminando en un sector con mis sombrillas. He preparado esas sombrillas amarillas para llamar la atención y para acercarme a los vecinos. Eso lo hago en la mañana, estoy a las 7 de la mañana en una esquina, y en la tarde estoy caminando en un sector. Y en algunas ocasiones me reúno con presidentes de juntas de vecinos y comunitarios para llevar mi propuesta. Ahí estoy yo en Invivienda con un grupo de
de amigos y miembros de nuestro equipo. Bueno, nosotros vamos a seguir conociendo a algunos políticos nuestros en diferentes lugares. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, sí que me gustaría que Jonathan le hablara un poco, si fuera a explicarle a los dominicanos y dominicanas que viven fuera de nuestro país y que van a votar en este proceso electoral. Les corresponde, tienen diputados, diputadas de ultramar, pero también tienen la posibilidad de votar en candidaturas presidenciales. Ellos siempre están interesados en saber qué piensa la gente de aquí. Así que hacemos este cambio brevísimo y regresamos de una vez.